profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón. Viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos
verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto.
Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, acercarnos y darnos este maravilloso tiempo, Señor, para continuar con este compañerismo glorioso, Padre amado. Compañerismo que lo hacemos a través de la lectura de estos mensajes que ha dejado nuestro profeta Elías, Apocalipsis 17, Señor, donde tuvo que venir él en la escena y revelar todos los misterios, Padre amado. Un profeta que de Malaquías 4:5, Señor, que antes del día grande y terrible iba a venir ese profeta, Señor, a dar un mensaje, Padre. Esa fue la razón y ese fue el motivo por la que Primera de Tesalonicenses 4:16 vino en la cena con la segunda venida de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre amado. Sí, Señor. Entonces, Primera de Tesalonicenses dice, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste del cielo, oh Padre, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cuáles serán esos muertos resucitados primero? Los seguidores de estas siete edades de la iglesia, oh Padre, en cada mensajero habrán los seguidores, oh Padre, los que vieron la luz de cada edad, oh Padre. Razón, tú dijiste en Sofonías 3:9, que en este tiempo, en aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces, ahora nos vemos en este último tiempo, cumplido todas las profecías, Señor. En esta tarde, Padre amado, los hermanos y hermanas que estarán en las cenas, decimos muchas gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, en acercarnos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor, sabiendo que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre. Palabra que llevará, Señor, a eternidad, Padre amado. Iniciamos este compañerismo esperando que esta palabra vindicada que llegue hasta vuestros corazones, hasta vuestras almas, Señor. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas, Señor, en cada corazón, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje que iniciamos el día de ayer, titulado La Gran Luz Resplandeciente. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de diciembre del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos del 9 al 18. Regresamos un párrafito desde el 8 para tener claro la lectura y formar el cuadro. Dice párrafo 8. Y no habría de haber temor. Y sin embargo, quizás María y José mismos eran solo gente común, sin educación. Y ellos no tenían manera de saber que estas cosas que estaban aconteciendo en aquel tiempo estaban cumpliendo las Escrituras. Y es lo mismo hoy. Las cosas están aconteciendo en este día en que vivimos y muchos de nosotros no sabemos nada al respecto. ¿Cómo Dios se está moviendo? Me acaba de preguntar una de las señoras que regraban aquí en el cuarto, ¿cuándo iba a hablar sobre ese tema de la escritura y del spunk en el aire?
¿Va a ser el próximo domingo? Yo dije, yo no sé. Pero, oh, el ver en este tiempo oscuro y envolvente que la gran mano de Dios se mueve constantemente hacia adelante, nada la parará. Párrafo 9. Y hoy podemos ver, por decirlo así, cuando el asnito y los dos viajeros finalmente llegan, mientras venían de noche por los desiertos, hacía tanto calor, y entonces digamos que ellos están sentados sobre la pequeña montaña al este de Belén. Belén está situado en un valle y hay una pequeña montaña, y el camino que entre a Belén da vuelta al este de Belén y baja entrando a la ciudad, cerca de la esquina donde usted da la última vuelta para empezar a descender de la colina. Hoy hay un gran montón de rocas dentadas que yacen allí, y los historiadores han pensado que quizás María y José se detuvieron allí para tomar un poco de aire antes de que descendieran a la ciudad esa noche. Párrafo 10. Veamos a José. En su tierna manera de tratarla, levanta a su noviecita del asno y la ayuda a bajarse. La lleva y la sienta sobre la roca y dice: querida, allí está la pequeña ciudad, justamente abajo de nosotros, donde quizás nazca nuestro pequeño que está por llegar. Yo puedo imaginarme ver las estrellas destellar un poco y abrillantarse mientras se sientan mirando hacia Belén, al este de ellos. Y mientras estaban sentados allí, pensando mientras contemplaban las estrellas, allá a cientos de millas al este de allí, había otra escena desarrollándose. Usted sabe, Dios obra en su universo. Él hace que cosas acontezcan en un país a donde Él está condicionándolo, para que perpetúa en otro. Perdón, para que repercuta en otro. Allí vemos lejos en el este, como se nos ha dicho por muchos historiadores, que estos hombres, los magos, como sabemos que son. Hay un día ellos serían más o menos llamados astrónomos, no en el sentido de adivinos, pero existe una limitación de la astronomía, la cual es llamada adivinos, y la gente corre hacia esas cosas, las cuales realmente son una concepción falsa del verdadero astrónomo. Párrafo 11. Hampton, el gran historiador, nos dijo que eso fue, ellos eran medos persas, estos astrónomos. Vamos a seguir su vida por un ratito y encontramos que los medo persas se familiarizaron con el Evangelio de nuestro Señor cuando estaban allá en Babilonia. Años antes, en el tiempo del rey Nabucodonosor, ellos tenían tales personas como astrónomos, quienes observaban las estrellas y los cuerpos del cielo. Y ellos podían identificar por medio de señales y de los movimientos de las estrellas ciertos eventos que iban a suceder. Y los reyes de los primeros tiempos consultaban a estos tales hombres para saber de eventos y de cosas que iban a suceder. Dios siempre lo declara por sus cuerpos celestes antes de que Él se lo da a conocer a la tierra. Dios lo escribe en los cielos. Y la estrella a lo cual miramos y pensamos de ellas como pequeños cuerpos de cinco puntas en los cielos, pero lo que son muchos, mucho más grandes que este reflejando la luz del sol. Párrafo 12. Y esta gente ciertamente se familiarizó con el Evangelio en los años de la cautividad de Israel, de 70 años en la tierra de los caldeos. Y ciertamente Daniel fue puesto como el jefe de los magos. El profeta, por su gran sabiduría, sabía el fin de las cosas y sabía lo que Dios iba a hacer. Y él fue nombrado jefe de los magos. Y los magos tenían manuscritos antiguos a los cuales se referían de sus padres antiguos. Y Daniel introdujo los escritos del Señor. Y así que entendemos que durante este tiempo ellos juntos lo habían discutido bastante, y ellos habían visto la sabiduría y el poder que el único Dios verdadero mostró, que iba mucho más allá de cualquier astrónomo o mago. Fue probado en la noche del baile del rey Nabucodonosor o de Beltasar, que ninguno de los caldeos o de los astrónomos pudieron leer la escritura en la pared, pero Daniel, por medio del Espíritu y del poder del Dios viviente, pudo hacerlo.
y sus escritos fueron conservados como sagrados y son conservados hasta este día. Párrafo 13. Ahora los llamamos en el este. Yo he tenido el privilegio de hablar con ellos en India y ellos ahora son llamados los mahometanos. Pero ellos en realidad eran medos persas. Los indios son aquellos, yo creo que los llaman los impuros. Y los medos persas realmente son los mahometanos. Y ellos son los que estaban originalmente con el rey Nabucodonosor. Y sus grandes sabios eran eruditos que estudiaban las cosas naturales para declarar las cosas espirituales que iban a suceder. Párrafo 14. Así que ellos los habían conservado, los manuscritos de las enseñanzas de Daniel y demás durante muchos centenares de años. Y lo que ellos hacían es que en las primeras horas del atardecer, ellos subían a las montañas Asai. Y allá arriba ellos tenían un castillo. Y en este castillo estaba el castillo de los magos. Y ellos tenían su fiesta, Pugadús. Y después de la fiesta, ellos salían a caminar sobre las bóvedas o sobre la terraza y de allí a alguna torre de observación después que el sol se había puesto. Y así como hacen normalmente los mahometanos, se inclinan ante el sol y gritan, ¡Alá! ¡Alá! Y muchas veces se bendicen ellos mismos con las aguas sagradas y demás, aún hasta este día. Sobre todo de sus cosas más sagradas era el fuego. Ellos creían que este único Dios verdadero vivía en fuego. Y qué extraño es saber que el único y verdadero Dios viviente sí vive en la luz, y Él es un fuego consumidor. ¿Cómo es que ellos hacían arder los fuegos sagrados? Y ellos observaban este fuego porque ellos creían que el único Dios verdadero vivía en este fuego y Él se refleja el mismo a ellos. Y el fuego ardía más brillantemente cuando la luz del sol bajaba. Párrafo 15. Y así que ellos salían a esta torre de observación y ellos miraban hacia arriba y ellos estaban bien entrenados y ellos conocían cada movimiento del gran cuerpo celeste de estrellas. Ellos observaban diligentemente por cualquier movimiento. ¡Oh, si los cristianos tan solo hicieran eso! No observar las estrellas, pero observar la palabra de Dios mientras se está revelando. Si tan solo lo reconociéramos hoy y viéramos que Dios ha prometido en este día las cosas por las que nos paramos tan valientemente. Dios ha prometido hacer estas cosas, tales como sanar a los enfermos y hacer los grandes milagros. Párrafo 16. El mismo Daniel que les enseñó sobre los eventos dijo que en los últimos días el pueblo que conoce a su Dios actuará. Esas escrituras deben ser cumplidas. Si tan solo buscáramos. Y si ustedes notan, Dios solo se revela él mismo a aquellos quienes buscan y anhelan verlo. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Y algunas veces Dios permite que sucedan cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Dios ciertamente ordenó que ciertos eventos deben de suceder. Y ellos se van a desarrollar mientras su gran reloj del tiempo va marcando. Párrafo 17. Y diremos una cierta noche, después de que la fiesta terminó y ellos se habían inclinado a la puesta del sol, nuestro grupo sube y entra a esta torre de observación. Y a medida que los grandes cuerpos celestes empiezan a mostrarse en el cielo, antiguos manuscritos de antaño, de sabios, fueron sacados. Y fueron abiertos y miraron en ellos, y ellos dijeron, oh, ciertas cosas que fueron predichas. Y el tema quizás duró mucho tiempo de la gran caída de los reinos y el colapso de sus grandes imperios, y cómo las posiciones sociales de la gente y las guerras que habían destruido la tierra y la habían bañado con la sangre de sus compañeros. Y como los hombres que son espirituales solo entiendan cosas espirituales, ¿cómo es que el desarrollo de los grandes días pasados y su vergüenza, mientras el fuego sagrado lengüetaba hacia arriba en el aire y se desvanecía para representar al único y verdadero Dios viviente? Y mientras la noche avanzó a su parte media, digamos, las 10 en punto o las 11, mientras las huestes estaban allá, quizás cantando sus himnos o quizás ellos estaban orando. No sabemos exactamente qué estaban haciendo y los historiadores no lo aclaran.
Pero sin embargo, ellos debieron haber estado en una actitud espiritual porque Dios adora donde hay unidad y espíritu. Párrafo 18. Por último, Dios vendrá a nosotros esta mañana. Él salvará la vida de esta encantadora niñita y a muchos de ustedes aquí que quizás se están muriendo con cáncer y con otras enfermedades. Y tan solo podemos entrar en unidad espiritual con su palabra y con Él. Dios se revelará Él mismo. Él siempre hace eso. En el camino a Emaús, después de la resurrección, fue únicamente cuando Teófilo y su amigo comenzaron a hablar con él y las escrituras fueron citadas y el Dios en Cristo se reveló él mismo a ellos. Y luego en camino de regreso, ellos dijeron, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras hablábamos con él por el camino? Hoy, algo acerca de hablar de la palabra. Hay algo acerca de hablar de la palabra. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Gran Luz Resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 19 al 28. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje La Gran Luz Resplandeciente, predicado el 22 de diciembre del año 1957, párrafo 19. Y en sus manuscritos antiguos, como ellos leyeron de los diferentes magos que habían muerto, y yo no puedo pronunciar su Biblia en este momento, o lo habían llamado Fedacoa, algo por el estilo, que ellos leían y se referían a estos escritos de sus hombres sagrados. Y como muchos de ellos eran idólatras y trajeron vergüenza y desgracia a la gente, no hay duda que estos magos inclinaron sus rostros en vergüenza. Pero sin embargo, entonces los fuegos sagrados ardiendo representaban a un Dios verdadero. 20. Entonces puedo ver saliendo del castillo a uno con un pergamino en su mano, y él se lo presenta a los sabios mientras se sientan en la torre de observación, observando las estrellas y todo moviéndose perfectamente en armonía, así como lo hacía noche tras noche, así como Dios lo ordenó. Y aquí, mientras ellos están hablando de la caída de reinos, ellos leyeron una porción de Daniel, la cual decía, yo miré hasta que una piedra fue cortada del monte, no con mano, e hirió los reinos de la tierra y fueron como tamo en las eras. Y esta gran piedra fue hecha un monte que cubrió toda la tierra, y su reino será un reino eterno. Entonces sus esperanzas se avivaron hasta un tiempo en que los imperios cesarían de caer y en que los reinos cesarían de ser arruinados, porque venía un reino eterno designado por el único y verdadero Dios viviente. Y mientras ellos pensaban sobre estas cosas, sobre las escrituras, uno debió de haber mirado hacia arriba y allí estaba un desconocido entre ellos. Ellos vieron una luz que nunca antes habían visto. Era una estrella majestuosa que no había hasta ese tiempo. Pertenecido o no había estado a la vista de los ojos de los magos, pero allí estaba. ¿Por qué? Las escrituras tienen que ser cumplidas. Amén. 21. Usted dice entonces, hermano Branja, ¿cree usted que Dios lidiará con aquellos magos? La Biblia dice en Hebreos el capítulo 1 y el versículo 1 que Dios muchas veces, de muchas maneras, toda clase de maneras, Él le habló a los padres. También está escrito en Hechos 10, versículo 35, que Dios no hace acepción de personas, sino que Él honra a aquellos en toda nación que desean servirle a Él en justicia. Aunque usted esté en error, sin embargo, en la justicia de la proyección de su corazón que usted desea servir a Dios, Dios honrará eso.
Así que, por lo tanto, las denominaciones no tienen líneas que ellas puedan establecer, que pararán a Dios con algún cierto credo, porque Dios verá los motivos del corazón humano y allí Él obrará desde ese punto. 22. Y hallamos que estos magos, sinceros en sus corazones y deseando ver a ese único Dios verdadero y esperando que su profecía fuera cumplida, la cual decía que el Señor lo levantará a él y hará su reino no tendrá fin, será un reino eterno. Fue en ese tiempo que la estrella, la que hoy conocemos como la llamada estrella, apareció en el cielo. Puedo imaginarme que esos magos unánimes se quedaron sin habla mientras observaban el fenómeno de una estrella que había desafiado las leyes del sistema solar y había venido desde las grandes constelaciones de los cuerpos celestes a declarar algo cuando estaba a punto de suceder. 23. Yo espero que a estas alturas ustedes puedan leer entre líneas y saber lo que queremos decir, que en este día Dios ha desafiado todo para declarar Él mismo que Él está vivo hoy, que ha resucitado de entre los muertos en su gran cuerpo celestial. La fotografía aquí de su ser desafiaría a todo pagano en el mundo. Él está vivo para siempre jamás. Dios hace cosas en su propia manera, rara. 24. Pero ellos habían observado las luces celestiales, pero esta luz parecía ser diferente de todo el resto de ellas. Y hemos observado hoy las luces en la iglesia. Hemos observado las luces metodistas, bautistas, pentecostales, presbiterianas. Pero para aquellos que lo esperan a él, parece ser que hay una luz diferente que ha empezado a resplandecer, que lo está declarando a él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en su gran, magnífica hermosura y poder, de un cuerpo celestial que ha sido enviado en la forma del Espíritu Santo en estos últimos días a la iglesia para declarar su poder de resurrección. Y Él es para siempre una luz eterna que ahora existe entre sus creyentes. ¡Oh, cuán maravilloso es ver lo que Él hace! 25. Y mientras estaban allí parados, cautivados, uno no podía hablarle al otro, porque la gloria de esta luz los había cautivado. ¡Oh, cómo es hoy, mi pobre amigo decrépito, que cuando el hombre que nunca ha conocido su poder para dar nueva luz y para dar nueva esperanza cuando entra en la presencia de la divina persona de Cristo, con una fe que lo mantiene cautivado a su majestad. No es como caminar al altar y darle al ministro su mano derecha, ni tampoco es como entrar en la pila para ser bautizado o pararse con una concha para ser rociado. Es entrar a una luz que usted nunca antes ha presenciado. Es el ancla de una fe divina que llama a cualquier cosa contraria a la palabra de Dios como si no fuera. Da nueva vida, da esperanza a los moribundos, da ánimo a los débiles, da sanidad a los enfermos, da bendiciones a los no favorecidos. ¡Qué maravilloso es entrar en la luz de su presencia! No es un mito, ni tampoco es algo que alguien ha figurado carnalmente en sus mentes, pero es entrar directamente a la presencia del Rey de Gloria, la luz eterna del Dios viviente. 26. Cuando algo sucede, eso ancla esa esperanza en usted, que no importa cuán enfermo usted se pone, después de nada sirve en lo absoluto que el diablo trate de tentarlo con cualquier cosa contraria. Está anclado para siempre. No importa qué tanto el enemigo cause que usted trate de vivir una vida incorrecta, usted está anclado para siempre, porque usted ha entrado en su presencia a una luz divina que ha cambiado lo más profundo de su ser y puso una campana de gozo, de salvación, repicando en su corazón, de la cual el mundo no sabe nada, que usted ha pasado de muerte a vida.
La muerte y sus sombras han huido de usted y usted ha llegado a ser una nueva criatura cuando entra en esta luz divina. 27. Mientras esos magos estaban parados, cautivados, mientras observaban esa luz, finalmente yo puedo oír a uno decirle al otro: oh, ¿no es esta una señal magnífica de que algo está por suceder? Verdaderamente, hoy en día también, cuando entramos en la presencia del Señor Jesús, es una señal divina de que algo está por suceder. Su gloriosa segunda venida está a la mano. Y cuando ellos se vieron el uno al otro y después de un rato, ellos la observaron quizás toda la noche. ¿Cómo destellaba? Parecía ser más brillante que las otras estrellas. Parecía como que no podían quitar sus ojos de ella para mirar a cualquier otra estrella. Y yo estoy seguro que si vemos esa gran luz eterna resplandecer en nuestro rostro, no miraremos a nuestras denominaciones para decir somos bautistas o somos presbiterianos o somos pentecostales o lo que pudiera ser. Solo miramos hacia la luz y vivimos. Él es la luz eterna. Amén. 28. Y mientras ellos la observaban, cuando finalmente el sol salió, durante el día ellos duermen. Yo los he observado sentados en las calles en India, con sus brazos cruzados, con sus cabezas juntas, ya que durante el día dormían y durante la noche iban a observar las estrellas, esperando algún movimiento. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana amén, reina, amén. Y gloria a Dios por su palabra. Continuamos con este glorioso mensaje, la gran luz resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 29 al 38. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Desde el mensaje La Cruz, la gran luz resplandeciente, del año 57, 12, 22, párrafo 29. Son solamente aquellos que lo esperan, a él los que le verán. Son solamente aquellos que creen en él los que gozarán de sus bendiciones. Son solamente aquellos que creen en sanidad los que recibirán sanidad. Son solamente aquellos que creen en salvación los que la obtendrán. Todas las cosas son posibles para los que creen. Pero al principio no debe ser solo una idea carnal figurada. Debe ser una revelación directa enviada por Dios, nada más. Y mientras observamos, párrafo 30, nos damos cuenta que noche tras noche la observaron. Ellos la discutieron, ellos vieron en las escrituras y escudriñaron. Puedo ver a uno venir y decir: aquí está otro escrito hebreo, viene de uno de sus profetas llamado Balaán, y él le dijo: te levantará estrella de Jacob. Y vieron las escrituras siendo cumplidas. Oh, cómo se regocijaron sus corazones, y cómo debería ser que nuestros corazones se regocijen, amén. El saber que en este día malo, en el que ahora estamos viviendo, el ver los sagrados escritos de Dios siendo cumplidos y revelados a nosotros como una gran luz escudriñadora sobre nuestro ser. Párrafo 31. Entonces, poco tiempo después, mientras la observaban, extrañamente una noche se empezó a mover. Y nosotros siempre nos movemos con la luz. Y la luz empezó a moverse hacia el oeste. Rápidamente, ellos cargaron sus camellos y todas sus cosas reales. Ellos llevaron presentes y yo puedo verlos mientras ellos emprendían su jornada, siguiendo la luz, porque ellos sabían que era un ser celestial. Tenía que reflejar alguna luz mayor. Así es hoy en día, amigo. Cuando vemos la estrella resplandeciendo, sabemos que es un
es una reflexión del sol. Cuando vemos la luna resplandeciendo, sabemos que es una reflexión de una luz mayor. Cuando vemos la iglesia resplandeciendo, sabemos que es una reflexión de una luz mayor y la luz eterna e inmortal. Pero cuando nos oscurecemos nosotros mismos y apartamos nuestros corazones y hacemos a un lado nuestra fe y decimos, los días de los milagros han pasado y ya no hay más tales cosas como estas. Estamos dándole nuestra espalda a la luz eterna de Dios. Párrafo 32. Y mientras ellos siguieron adelante, yo puedo verlos partir de las montañas e ir a las laderas del oeste. Ellos siguieron las laderas bajando hasta el río Tigris y allí siguieron el poderoso Tigris hasta que entraron en Babilonia, cruzaron el vado del Éufrates, bajando y bordeando las tierras de Palestina. Regocijándose, ellos viajaban de noche porque la noche estaba fresca para que ellos viajaran a través de los desiertos. Otra vez era que las estrellas brillaban en la oscuridad, así que ellos tenían que seguir la luz, y la luz era su guía. Y al ir subiendo, ella llegó a Jerusalén, pero cuando ella llegó a Jerusalén, se apagó. Rápidamente desapareció. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, porque entonces era tiempo de que ellos exhibieran la luz. Párrafo 33. Y a través de sus sinuosas calles de esa gran metrópolis, para las calles de la que casi fue la antigua capital del mundo, Jerusalén, la que en una ocasión fue la sede del gran Melquisedec, donde los grandes y antiguos profetas y escribas habían escrito de eso, pero en su manera de vivir perezosa, carnal, medio aturdida e impía, la luz del evangelio se había apagado. Y aquí estaba unos gentiles en la ciudad de los judíos clamando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¡Qué evento más notable de este día! ¡Oh, Padre misericordioso! Mientras miramos y pensamos, los judíos estaban tan dormidos al grado que magos, gentiles del oeste, habían venido de tierras lejanas viajando para encontrar al rey de los judíos y ellos no sabían nada al respecto. Hoy Dios ha tomado hombres sin educación, muchachos y muchachas que probablemente no tienen nada más que una educación de escuela primaria. Se ha levantado por el poder del Espíritu Santo. Está clamando en los oídos de la iglesia. Él está aquí en su gran poder para revelarse él mismo y darse a conocer. Y la iglesia no sabe nada al respecto. Párrafo 34. Ellos vinieron a dar homenaje. Ellos vinieron a dar honor al Rey de Reyes. Y la iglesia, en su sueño denominacional, no sabe nada al respecto. Ellos son desconocidos. ¿Qué? Cuando estas bestias bien adornadas en sus tapices orientales y las borlas y colgando de ellas, y como un filón dijo en una ocasión, ellos no eran reyes, pero ellos eran lo suficientemente grandes para hacerlos los invitados de honor del rey. Y aquí están ellos sentados encima de estos impresionantes animales, mientras ellos van a través de las calles diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La Biblia dice que toda Jerusalén y también Herodes se turbaron. Sus testimonios provocaron algo. ¿No es una lástima hoy en día que la iglesia no se pueda levantar de la estupidez de sus ejercicios teológicos para ver el poder de Cristo viviente y resucitado y su gloria? Mientras que un movimiento internacional analfabeta sin educación está azotando al mundo. Vengan y vean la gloria de Dios viviente.
El Espíritu Santo está cayendo así como cayó en el principio. Las escrituras deben ser cumplidas. Y aquí está en el tiempo del fin. Párrafo 35. Y a medida que estos magos se movían por la calle, ellos conmovieron desde el rey hasta el portero con este mensaje. ¿Dónde está él? ¿Dónde se encuentra él? Ellos no tenían la respuesta. El hermano Branham aplaude dos veces. Y hoy, cuando supiste que están reconociendo los cielos, cuando hay señales de que una aniquilación total está a la mano, cuando hombres y mujeres están entregándose al pecado y viviendo en impiedad, la gente clama, ¿qué significa esto? Y la iglesia no tiene la respuesta. Ella está recostada durmiendo, pero el Espíritu Santo, la luz inmortal y eterna de Dios, está aquí para resplandecer sobre todo aquel que quiera y pueda recibirla. Párrafo 36. La luz había desaparecido. Ellos estaban dando su testimonio y finalmente ellos convocaron al Sanedrín para una reunión del concilio. Y los sabios y los profetas entraron con un pequeño profeta menor, llamado Miqueas, su profecía. Y ellos le dijeron al rey, está escrito, tú Belén, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, pero de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por lo tanto, debe ser en Belén donde el Cristo ha de nacer, el rey de los judíos. Pues nadie les quería decir cómo llegar a Belén, pero ellos salieron por la puerta y cuando dejaron esa ciudad de oscuridad, la luz apareció otra vez ante ellos. La estrella apareció y la Biblia dice, ellos se regocijaron con muy grande gozo. En realidad debe haber gritado un poquito. Ellos se regocijaron como con muy grande gozo. Ellos estaban rebosando. Estrella había aparecido para guiarlo al destino final de su jornada. Párrafo 37. Ellos la siguieron. Ahora notaron que estaba suspendida más abajo de lo que estaba. Ahora está un poco más cerca. Y finalmente, mientras ellos siguieron adelante, regocijándose y alabando a Dios a través de la noche, guiados por la mano del Señor, pero finalmente la estrella llegó a un pequeño establo, el cual era un pequeño lugar en el lado de la cocina, una cueva, y allí la estrella reposó sobre la cueva. Y estos magos poderosos, para más de un año y seis meses en jornada, en su camino, viajando, observando, pero finalmente la estrella llegó a un pequeño establo. El cual era un pequeño lugar en el lado de la cocina, una cueva. Y allí la estrella reposó sobre la cueva. Y estos magos poderosos por más de un año y seis meses en su jornada, en su camino, viajando, observando, no siguiendo ninguna otra dirección sino la estrella. Y cuando ella reposó, ellos entraron y allí encontraron al bebé, a José y a María. Y ellos trajeron presentes de sus cofres del tesoro. Le ofrecieron a él oro, incienso y mirra. Si tan solo tuviéramos el tiempo, detengámonos un momento. Párrafo 38. ¿Qué representaba el oro? El oro era un rey. Él no iba a ser hecho rey. Él nació rey. Él era rey eterno de Dios. Él era un rey. Así que ellos ofrecieron oro y ellos ofrecieron incenso. Ese es un perfume muy costoso, el mejor que se podía obtener. ¿Qué significa incienso? ¿Qué significa incienso y el perfume? Él era el olor grato y fragante para Dios, porque él andaba por allí sanando a los enfermos y haciendo el bien.
oro, porque él era rey, incienso, porque él era el olor grato y fragante para Dios. Su vida le agradó tanto a él que Dios lo sopló su santidad y hermosura, porque era su propia santidad reflejada en él. Oh, si nosotros pudiéramos ser un olor grato y fragante, si la santidad de Dios pudiera ser reflejada en nosotros, amén, hasta que anduviéramos haciendo el bien, como Jesús de Nazaret, hasta que fuéramos un olor grato y fragante para el Señor. Pero peleamos, discutimos, nos agitamos, dudamos. Esa es la razón de que llega a ser un hedor en las narices de Dios. Nuestras vidas estuvieron dentro y fuera de lugares que no deberíamos de estar. Decimos cosas que no deberíamos decir. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Nos peleamos y simpatizamos con el mundo y negamos a Cristo en los grandes momentos cruciales. Por esa razón es que no podemos ser un olor grato y fragante. Pero Él era y estos magos le dieron incienso. Párrafo 39. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Hasta el 38. Dios le bendiga, mi hermana. Continuamos con este glorioso mensaje, la gran luz resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1957. Para continuar con la lectura, hermano Luis Miguel, Dios le bendiga, mi hermano. Párrafos 39 al 48. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 39. Ahora, ellos le dieron a él mirra, también, y cualquiera sabe que la mirra es una hierba muy costosa, pero amarga. Mirra, ¿qué representó la mirra? Su gran sacrificio supremo, su vida joven, extremidad en el Calvario, donde los pecados del mundo lo molieron en pedazos. Oro, porque era un rey, incienso de su dulce y amorosa vida, y mirra por causa de su sacrificio por pecadores por los que murió. Allí el herido fue por nuestras rebeliones, molido por el castigo de nuestro paso sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso fue que le ofrecieron a él mirra. Siendo advertidos por Dios en un sueño, ellos se fueron por otro camino, no lo dejaron, pero sí. Por nada había concluido, la estrella había terminado su curso. ¿Qué significa la estrella para nosotros hoy, amigo? Daniel nos da la respuesta, Daniel 2:3, dice, los que son entendidos y conocen a su Dios resplandecerán como los del firmamento del cielo, y los enseñarán a la justicia de la multitud resplandecerán como las estrellas a la eternidad. Entonces, somos nosotros hoy. Somos estrellas. Todo cristiano nacido de nuevo es un testimonio de Dios. Una estrella para reflejar el poder y la santidad de Dios, para reflejarlo a Él en su vida, para perfeccionarlo a Él en su hablar, para perfeccionarlo a Él en su poder sanador, para perfeccionarlo a Él en su resurrección, para reflejarlo a Él en toda manera en que Él fue reflejado para a nosotros por Dios y Padre, nosotros somos estrellas. Observen, ¿qué clase de estrella debería ser usted? Esta estrella no era guiada por su poder, era guiada por los poderes celestiales del Dios poderoso. Y si alguna vez vamos a reflejar pecadores a Cristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice, pues ninguna carne sino conforme al Espíritu, si vamos a hacer una estrella para reflejar la luz de Cristo, para atraer pecadores a Él, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, correcto, y no podemos ser ordinarios, tenemos que ser raros, no podemos ser normales, porque el pueblo de Dios es un pueblo peculiar, ¿no? Ellos lo han sido por edades, por las edades, aunque peculiar, sin embargo, la estrella era brillante, no brillante en la educación del mundo, en los asuntos del mundo, sino brillante como servicio delante del Señor. Nos postramos como lo hicieron los magos en la presencia del Rey de Reyes para reflejar
Usted es una estrella, todo cristiano es una estrella para guiar a los perdidos, para guiar a los cansados, los pies del caminante, para aquellos que están buscando. Entonces la estrella no puede ser guiada por su niño, tiene que ser guiada por el Espíritu. Debe reflejar la brillantez de Dios en su vida, para ser guiada por el Espíritu, debe ser para abstenerse de las cosas del mundo y para vivir piadosamente, sobriamente en esta vida presente. Debe reflejar la luz de su grandioso que resplandió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Levantarnos y responder a la luz de Dios a los moribundos en la profunda oscuridad de este mundo. Hemos de reflejar y responder al Señor con su poder resurrectivo, como él fue ayer, así es hoy, para regalarlo a él. Pero recuerden, entonces la estrella de nuevo, cuando ha terminado su curso, no acepta a honra, la estrella solo trajo a los hombres a su destino y les mostró esa etapa de luz, esa luz perfecta. Y nosotros como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo esta mañana, amigos, somos la luz de Dios, pero no aceptamos honra para nosotros mismos cuando hemos obtenido nuestro paciente y nuestra... La persona que estamos guiando, cuando los hemos obtenido, debemos deshonrarlos a nosotros mismos y guiarlos a la gran perfecta luz que resplandece para iluminar el camino de todo hombre que viene del mundo. El Señor Jesucristo no es un mito llamado San Nicolás, no ninguna iglesia, alguna iglesia por denominación, sino por la luz, el Hijo de Dios viviente. Oremos. Con rostros inclinados al polvo de donde Dios los tomó algún día, tan seguro como las estrellas brillan en la noche y el sol brilla de día, ustedes van a regresar a ese polvo. Si ustedes están aquí en la víspera de esta Navidad y ustedes quisieran tener el Espíritu Santo para que los guíe el Salvador y los aceptan a él, de toda esta manera levanten sus manos a él, digan: Dios sea misericordioso con nosotros, resplandece sobre mí claramente y finalmente guíame a esa luz perfecta para que mi vida pueda armonizar con la suya y yo tendré luz eterna e inmortal. El Señor bendiga mi querida hermana y usted mi hermana, a usted mi hermano, usted allá atrás, hermano, y usted mi hermana, y usted mi hermano, usted su hermano, todo usted hermana, la ve. Si aquí, señora, la ve, por supuesto. Oh Jesús, te envía el Espíritu Santo esta mañana y mi pobre vida descargada. Yo acordé y me uní a una iglesia. Yo era un católico y luego yo era un bautista y luego yo era un pentecostal. Yo fui a los pentecostales y yo he ido a donde quiera y ahí vine a darme cuenta, Señor. Yo me pregunto, yo no sé dónde estoy parado, pero deja ese cuerpo celestial, deja que ese ser celestial de la estrella de la mañana, el gran Espíritu de Dios me dio hacer mi corazón y un pesebre y apunar a aquel para que él pueda guiarme a través de todas las sombras, los valles de las sombras, que yo no tenga temor cuando llegue a ese camino. Habrá otro antes de terminar. Yo le bendiga, hermano. Yo le bendiga, Señor, y a usted, Señor, y a la y a usted, Señor, y a usted, las otras eran mujeres, mi mayoría es cada vez un hombre de la yo era un hombre sano. Viendo la luz, Dios los quiere a ustedes, la pequeña María y José habían entrado en la ciudad y alguien nació de Jesús en el tiempo de que los magos llegaron, habían venido viajando por mucho tiempo, pero finalmente ellos habían llegado a Pintinas. La estrella los había guiado ahora hasta su estado, queriendo ser un cristiano por mucho tiempo. Quizás ha perdido una larga jornada. Este es el clímax de esa mañana. Quizás, pues ahora usted lo va a recibir a él como su salvador, mientras usted lo acuna a él dentro de su corazón. Pues, uno más antes de que cumplamos esto que se llamaba la altar. Muy bien, gracias por lo que he hecho. Y ahora, ¿cuántos dirán aquí? Oh, Señor, ¿cómo se me ha dicho? Por las escrituras, las cuales no pueden fallar, que en esta mirra que te fue ofrecida
a ti representó allí el derramamiento de tu vida. Tu herido fuiste por nuestras rebeliones, por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú sufriste el azotamiento amargo en el poste de los azotes para que tu llaga pudiera curarnos. Yo necesito tu poder sanador. Hoy, Señor, quita tú mi vida todas las dudas, quítalas de mí, que yo ya nunca más quede y permíteme humildemente a ti ahora mismo y para mi sanidad. ¿Levantarían ustedes, humano, ustedes las personas enfermas, el Señor le pensaba a usted? ¿Puede usted darle a él? Ciertamente no, él no él se parará para hoy como el niño de Dios. Todo su discurso, él cumple toda necesidad, él cumple toda necesidad. Solo recíbalo a él, que se nos ha dicho que la Biblia que hagamos sobre los enfermos pondrán sus manos en Canadá. Párrafo 49. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermano. Luis Miguel, solo esperamos que mejore un poquito nomás la lectura porque no se entendió casi bien. Entonces, en la próxima ronda, por favor. Dios le bendiga, hermano. Continuando con la lectura de La Gran Luz Resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Janet, Dios le bendiga, párrafos 49 al 58. Dios les bendiga, queridos hermanos. Continuando con el mensaje, La Gran Luz Resplandeciente, párrafo 49. Ahora, Padre Celestial, yo traigo a ti este pequeño grupo de gente que tú has enviado esta mañana para oír el mensaje de la estrella. ¿Cómo es que tú lidias con hombres de todo nivel de vida? Tú lidias con el contrabandista de licores, tú lidias con el borracho, tú lidias con el científico, tú lidias con el ama de casa, tú lidias con el ministro, tú lidias con el miembro de iglesia, tú eres Dios, tú eres tan grande que nadie puede escaparse de ti. Y aquellos que son sinceros en su corazón, tú les muestras misericordia a ellos de todas las naciones y todas las creencias. Así que te agradecemos esta mañana por aquellos que levantaron sus manos. Algunos 20 o 30 calcularía yo. Y yo ruego, Dios, en este mismo momento, ahora mismo, que la gran luz eterna e inmortal entre en sus almas, para que ellos encuentren esa paz en la mente que ellos han anhelado y buscado. Al unirse a iglesias y al pasar a través de ciertos ritos, pero que el Espíritu Santo resplandezca sobre ellos, como Isaías dijo, este pueblo estaba sentado en oscuridad, pero una gran luz ha resplandecido sobre ellos. Concede, Señor, que allí esta profecía pueda ser cumplida hoy en estos corazones que están anhelándote a ti. Tal es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y les da una satisfacción perfecta de que se han encontrado contigo y han hablado contigo. Y te han ofrecido a ti sus vidas, todas quebrantadas y destrozadas, que tú, con tu oro, incienso y mirra, los sanes y hagas de estas personas vasos honrosos para tu propia gloria. Concédelo, Señor. Párrafo 50. Y ahora, para los enfermos y afligidos, hay una ordenanza que tú nos has dado, que deberíamos orar e imponer manos sobre ellos. Y tú dijiste las últimas palabras que salieron de tus preciosos labios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Estas señales seguirán a los que creen y sobre los enfermos ponen tus manos, sanarán.
Sabemos de una niñita encantadora recostada aquí, quien ha sido enviada por avión desde Florida por fieles seres queridos. Y ahora mismo ella está en un estado muy serio, cuando muchos de tus siervos han orado y muchos doctores la han visto y ellos han meneado sus cabezas y dijeron, no se puede hacer nada más, pero yo estoy tan contento que la pequeña madre y aquellos que están preocupados no están dispuestos a tomar eso como respuesta. Ellos están determinados en ver que se agote toda posibilidad. Si ellos tan solo pudieran encontrar favor con el Dios viviente, su encantadora pequeñita será sanada y ella vivirá. Oh, concédelo, Señor, juntamente con otros que están sentados aquí. Párrafo 51. Muchos están sentados aquí esta mañana que se pudieran levantar y dar testimonio como lo hicieron los magos. Su estrella hemos visto en el oriente. Muchos se pudieron levantar y decir, hemos probado de su bondad y hemos sentido su poder sanador, que ha quitado de sus cuerpos cánceres y ojos ciegos y miembros lisiados y toda clase de enfermedades. Y estamos gritando su alabanza a todo lo que da nuestra voz por todas las naciones, Señor. Permite que esta mañana tus hijos que están aquí hoy sean asimismo participantes de sus bendiciones. Mientras efectuamos nuestros deberes como ministros para orar y poner manos sobre ellos, concede, Señor, que ellos sean sanados en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, quien dijo, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Cómo pudiéramos dudarlo si Dios lo dijo? Tan cierto como aquellas profecías de Daniel tuvieron que cumplirse, tan cierto como que Dios vive, cada palabra tiene que ser cumplida. Y yo ruego que tú lo concedas para su gloria. Amén. Párrafo 52. Es mi más humilde creencia y la sinceridad y la integridad de mi corazón, que si sus hombres y mujeres aquí que levantaron su mano para aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, yo sé que se acostumbra a traer gente al altar. Eso está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero al venir al altar, usted solo puede hacer una cosa. Eso es decirle a Dios que usted está agradecido de que Él lo salvó. Pues en el momento en que usted dice en serio lo que dice, cuando usted levanta sus manos, Dios lo acepta a usted en base a su testimonio allí mismo. Usted desafió las leyes de la gravedad y así como esa estrella desafió las leyes del sistema solar. El sistema solar se mueve de acuerdo a una rutina. Así es como se tiene que mover. Pero esta estrella la desafió. Pasó sobre todo eso, porque Dios era el que estaba guiando. Párrafo 53. Hoy, la rutina normal dice que muchos de ustedes aquí deben de morir. El doctor ha hecho todo lo que él puede hacer. Eso es correcto. Pero el Espíritu de Dios viviente desafió eso. Dijo, yo te sacaré adelante. No, quizás no suceda en un segundo. Ellos se sostuvieron como viéndolo a él, quien era invisible. A Abraham se le dio una promesa y esperó 25 años antes de que sucediera. Pero él siguió adelante y llamó a todo lo que era contrario a la promesa como si no fuese.
yo no me pararía aquí en esta víspera de Navidad y diría estas cosas ante este grupito de gente si yo no supiera de qué estaba, hablando. Párrafo 54. Ayer, la mujer puede estar presente. Su nombre es Sara. Sara Wisniewski. ¿Está usted aquí? Una Sara Wisniewski de Nueva Albania. Muchos de ustedes pudieran conocerla. Ella es, yo creo, una mujer muy conocida en Nueva Albania. El último servicio de sanidad aquí, donde yo no sabía, fue bajo el discernimiento, espacio en blanco en la cinta. El próximo domingo en la noche, si el Señor quiere, quizás tengamos discernimiento. No lo podemos tener bien el domingo en la mañana, porque ustedes vieron el domingo pasado en la mañana, hace una semana, lo que sucedió. ¿Ven? La gente no entra aquí a tiempo para que la alineen y demás por la mañana, porque ustedes tienen que lavar sus platos y demás, pero el domingo en la noche vamos a tratar quizás el próximo domingo en la noche, si el Señor quiere. Mientras estaba el discernimiento, solo quiero mencionar un caso. Después de que les diga de la señora Wins. 55. Ella no podía venir aquí. Los doctores de Nueva Albania. Yo podría mencionar sus nombres, pero quizás no sea sabio el hacerlo así, porque muchas veces ellos no quieren que uno haga eso. Tratamos de vivir en paz con todos los hombres hasta donde es posible. Y amamos a nuestros doctores. Quizás hay doctores sentados aquí esta mañana. Y tengo muchos amigos doctores, hombres buenos, hombres cristianos que confían en Dios. Ellos no son sanadores. Ellos solamente son hombres y lo que ellos pueden hacer físicamente lo hacen. Ellos solo le ayudan a la naturaleza. Ellos colocan un hueso, quitan una obstrucción, algo como eso. Pero Dios tiene que crear células. Dios es el único que puede sanar o crear tejidos. Ninguna medicina lo hará. Ahora, esta mujer tenía un coágulo de sangre en su corazón. Ella estaba en sus 60. Ella estaba tan extremadamente inflamada al grado que estaba el doble de lo que normalmente era. Y ellos llamaron por teléfono a mi esposa. Me llamó al teléfono y dijo, Bill, una mujer quiere hablar contigo en Nueva Albania. Yo dije, bueno, párrafo 56. Yo dije, bueno, hermana, venga esta mañana. Vamos a tener un servicio de sanidad en el tabernáculo. Ella dijo, mi amado hermano. Ella dijo, yo deseara poder llevarla, pero ella ni siquiera se puede mover. Y dijo, ella se está muriendo ahora mismo. Y dijo, no hay esperanza para ella. Y dijo, hemos oído de las grandes cosas que Dios ha hecho por medio de sus oraciones. ¿No va a orar por ella? ¿Va a venir usted? Yo dije, yo no puedo ir. ¿Pero puede usted poner el teléfono en su oído? Ella dijo, yo creo que puedo acercar su cama. Y ella acercó la cama y puso a la mujer. Casi no podía hablar. Yo dije, ¿y usted cree? Fe, la certeza de lo que se espera. No lo que usted piensa, pero lo que usted realmente sabe. Fe es, párrafo 57. Yo dije el otro domingo, si yo
me estuviera muriendo de hambre y yo pudiera y yo pidiera una barra de pan, ¿salvaría mi vida? Y usted me da 25 centavos. Yo pudiera regocijarme igual que si tuviera el pan, porque hay bastante pan y hay bastante poder para sanar. Si puedes creer, esos son los 25 centavos. Yo me puedo regocijar porque quizás el pan está como a 10 millas de mí, pero cuando yo tengo los 25 centavos, fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy tan contento con esos 25 centavos como si estuviera comiendo el pan, aunque todavía tengo una larga distancia que viajar, pasar a través de cauces, de arroyos, cruzar los vados y sobre los troncos y a través de las zarzas y pasar sobre la colina. Quizás me ponga más hambriento a cada momento, al grado de que me den calambres de tan hambriento, pero me regocijaré todo el tiempo porque sostengo los 25 centavos, la compra de la barra de pan. No importa cuáles son las condiciones. Abraham se regocijó por 25 años, reteniendo la fe en su corazón de que Dios era capaz de llevar a cabo lo que él había prometido. Y él obtuvo lo que él pidió. Párrafo 58. Querida y amada hermana, no importa cuáles son las circunstancias, tome esos 25 centavos, esa fe. Tome eso en sus manos, tómelo en su corazón. Diga, no importa que suceda, ahora usted no puede fingir que cree. Usted tiene que creer realmente. Mi niño vivirá, porque en mi corazón Dios ha hecho una promesa y yo tengo fe para creerla. Y entonces todo lo demás se vuelve negativo. Ve, Dios hace que entre en esa esfera. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la gran luz resplandeciente, mensaje predicado, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de diciembre del año 1957. A continuación, hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga, párrafo 59 al 68. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje de la gran luz resplandeciente. Párrafo 59. Esa mujer me llamó ayer. Algunos contestaron el teléfono. Ella no lo aceptaba. Mi esposa fue al teléfono. Ella no lo aceptaba. Ella quería hablar conmigo. Ella dijo, hermano Branham, yo estoy alabando su nombre. Yo dije, ¿mi nombre? ¿Por qué está usted haciendo eso? Ella dijo, oh, si usted tan solo pudiera verme. Yo dije, entonces alabe a Dios. Él fue el que lo hizo. Ella dijo, los doctores ni siquiera pueden encontrar allí ni una partícula de ese coágulo de sangre. Se ha disipado y desapareció. Y yo estoy normal, caminando en buena salud. La mejor salud en la que he estado en años. Su nombre es la señora Witt. Ella vive ahora. Ella me dijo su primer nombre de alguna parte en New Albany. No sé en este momento. Párrafo 60. Bajo el discernimiento, el domingo pasado, hace una semana parado aquí, yo dije, yo no quiero a nadie de la gente del tabernáculo. Yo quiero a aquellos que no son del tabernáculo. Permitamos que el Espíritu Santo hable. Pero de alguna manera, allá atrás en alguna parte, en algún lado o el otro, estaba un hombrecito llamado Ickerson. Todos nosotros conocemos al hermano Ickerson. Él es un verdadero trofeo genuino de la gracia de Dios. Y él se agachó detrás de algunas personas
Yo ni siquiera lo conocía a él, pero el Espíritu Santo lo tenía todo ordenado. Él estaba mirando a través del brazo de algún hombre sentado allá atrás y yo no sabía quién era él. Y yo dije, el hombrecito mirándome a través del brazo de ese hombre, él está orando por un ser querido, creo yo, un hermano o cuñado o algo, que estaba en el instituto para dementes, perdido mentalmente, y no hay esperanza de que él se recupere alguna vez. Y él dijo, así dice el Señor, él se recuperará. Y el hombrecito lo creyó, sin embargo, yo no supe nada al respecto por algunos días después. Y ayer ellos lo dieron de alta del Instituto para Dementes en Kentucky, como un hombre perfecto, normal, sano. Y nuestro pequeño hermano predicador metodista, el hermano Collins, otro trofeo de la gracia de Dios, él pudiera estar aquí esta mañana, ambos, todos ellos pudieran estar aquí. Anoche vino a mi casa con el hermano Palmer de Georgia y estaba diciendo que este muchacho pasó en camino a Louisville después de que fue dado de alta de la institución para dementes. Él ha sido salvo también e iba a hacer restituciones por todo el mal que él había cometido. Un trofeo, la gracia inmortal de Dios. Párrafo 61. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No permitan que el enemigo los engañe. Hay una luz inmortal resplandeciendo. Esa luz inmortal es Jesucristo, el Hijo de Dios. Crean en Él, ánclenlo en su corazón, recíbanlo como fe. Oremos y sepamos, pondré las manos sobre ustedes, ungiéndolos con aceite. Observen lo que Dios va a hacer. Párrafo 62. No importan las circunstancias. Jesús dijo en Marcos 11:24. Él dijo, si tú le dijeres a este monte, arráncate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que dices, lo que digas te será hecho. Ahora déjenme citar del lexicón. Ese es el griego original. Aquí está lo que dice. Si tú le dijeres a este monte, desarráigate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que tú has dicho, lo que digas te podrá ser hecho. Párrafo 63. Cuando usted dice, monte, quítate, y todavía se queda allí, usted dice, bueno, no sucedió. Oh, sí sucedió. Cuando usted dijo, monte, quítate, quizás un granito significante de arena se movió, de centenares de billones y billones de toneladas. Un granito se movió, pero ha comenzado a suceder. Retenga esa fe y observe ese monte desaparecer. Ciertamente, usted dirá en su corazón, enfermedad, quítate de mi hijo, enfermedad, quítate de mi cuerpo, en el nombre del Señor Jesús, y no duda. Allí mismo los gérmenes buenos reciben una nueva armadura y una nueva arma, y el enemigo empieza a retroceder. Él está derrotado porque Cristo, al beber de su mirra en el Calvario, derrotó al diablo y cada uno de sus poderes. Y él lo despojó de todo lo que él tenía. Y él no es nada más que un fanfarrón. Si él puede engañarlo, él lo hará. Estamos determinados por la gracia de Dios a predicar el Evangelio y reflejar su luz hasta que él venga. Párrafo 64. Ahora, Señor, el resto depende de ti. Ahora llamaremos a estas personas y que el Espíritu Santo venga a este pequeño tabernáculo y forme una fe en cada corazón. Mientras ellos están de pie y vienen aquí para que se ore por ellos, que ellos se vayan hoy y hagan como aquellos hombres sabios. Cuando ellos vieron la estrella otra vez, después del periodo de oscuridad, ellos se regocijaron con muy grande gozo y que estas personas, mientras son ungidas y se ora por ellas, Santiago dijo en el Evangelio, llamen a los ancianos y que ellos los unjan con aceite y oren por ellos.
La oración de fe salvará a los enfermos. Que la gente se regocije con muy grande gozo, sabiendo que la fe de Dios ha penetrado en sus corazones y ellos recibirán lo que pidieron. Ahora, Padre, tú has hecho tu parte. Yo he hecho todo lo que sé hacer, excepto poner las manos sobre las personas y ungirlas. Ahora el resto dependerá de ellos, que no falle. Que cada rueda del reloj inmortal de Dios trabaje perfectamente esta mañana, mientras los enfermos son ungidos. Por causa de Jesucristo lo pedimos, en su nombre. Amén. Si tan solo podéis creer, tan solo creed, todo es posible. Solo como me hace algo ese canto a mí, cientos de idiomas. Yo he oído a los paganos y a los hotentotes cantando eso cuando yo estaba llegando a la plataforma. Esta misma mujer, la misma pianista, hasta donde sé, me enseñó el canto a mí. Hace 11 años, antes de que yo saliera en el ministerio, Paul Reider, mi amigo, le escribió, párrafo 65. Jesús bajando del monte, él vio a un muchacho con epilepsia. Los discípulos no podían hacer nada al respecto. Él dijo, Señor, ten misericordia de mi niño. Él dijo, yo puedo si puedes creer, porque todas las cosas son posibles, solo creer. De allí es de donde Paul obtuvo su texto, solo creer. Ahora, aparten la mirada de su enfermedad, solo cree. ¿No pueden ustedes hacer eso? Todo es posible, solo. Párrafo 66, solo recuerden, Él está parado aquí, Él es amoroso, Él lo prometió, Él refleja sus luces. Miren a otros siendo sanados. Seguro ustedes pueden también. Mírenme a mí. Un hombre ciego fue sanado, ¿ven? Miren a otros. Miren cómo, oh, lo que el Señor ha hecho posible. ¿Cuántos creen que ahorita mismo ustedes tienen fe en sus corazones para decir, yo creo que está resuelto? Yo creo que lo puedo aceptar a Él ahora mismo. Yo creo que puedo decir que sanaré. No importa qué suceda, yo le estoy diciendo a este monte de enfermedad, quítate y déjame, o mis amados, o cualquier cosa que sea, y yo creo que será hecho. Observen qué sucede. Esa enfermedad empezará a disolverse, se empezará a mover. Cuando ustedes menos lo piensen, el doctor dirá, ¿qué ha sucedido aquí? Eso es correcto, si pueden creer. Párrafo 67. ¿Vendría usted, hermano Neville? Ahora dejen que esos que están en ese pasillo aquí, que se paren de este lado. Y ustedes que están en este pasillo, den la vuelta por atrás y vengan por ahí. Si pueden, para que tengamos una sola línea. Haremos que los ancianos vengan adelante para que se paren con las personas mientras se está orando por ellas. Ahora, la niñita, bajaremos y oraremos por esta niñita recostada aquí. Iremos a donde ella está. Párrafo 68. Yo quiero a los que otros por los que se va a orar. Vayan ahora por este lado. Yo quiero que cada persona aquí esté en oración ahora mismo. Ustedes tienen un papel que desempeñar en esto. Los sugieres parados allá arriba los dirigirán en la línea en la que ustedes deben de alinearse en este momento. Todo es posible, solo creed. No temas, manada pequeña, de la cruz al trono. De la muerte a la vida, Él fue por los suyos en poder sobre la tierra. Todo poder de arriba es dado a Él por la manada de su amor. ¿Qué es lo que una estrella de Navidad dice ahora? Solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia, Dios te bendiga. La lectura continuamos y para concluir este glorioso mensaje, la gran luz resplandeciente, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 22 de diciembre del año 1957. Voy a concluir con los párrafos 69 al 73. Un glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mis queridos amigos, ahora hoy muchos aquí orando por ustedes.
hombres buenos y mujeres buenas, santos, hombres y mujeres piadosas. Mi hermano Neville está parado aquí a mi lado, al cual por años he conocido que es una persona piadosa. Gente que viene aquí de afuera del pueblo. Ellos me llamaron por teléfono. Dijeron, ¿quién es ese hombrecito que es un pastor? Deme su dirección, yo quiero escribirle. Él parece como que es un hombre muy sincero. Estoy tan contento de poder decir, y una de las personas más piadosas que yo conozco. Él vive lo que él predica y habla. Él tiene la vasija para ungir en su mano. Dios tiene el poder en su mano. ¿Tiene usted la fe en su corazón? Si la tiene, tiene que suceder. Por todo esto, hay ministros, gente piadosa sentada aquí que va a estar orando por ustedes. Algo tiene que suceder ahora. Párrafo 70. Algo los trajo hasta aquí. Fue la estrella. Ahora, la estrella de la mañana. Ahora, reciban la luz inmortal y eterna. Así como ustedes, nosotros seguimos esa rutina como bautizarlos a ustedes o cualquier cosa, ¿ve? Unjan a los enfermos con aceite, oren por ellos. La oración de fe salvará al enfermo. Jesús dijo las últimas palabras de su iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. En otras palabras, yo diría esto para ponerlo en palabras que ustedes saben. Donde quiera que este evangelio es predicado en todo el mundo, mis siervos pondrán sus manos sobre los enfermos. Ellos se pondrán bien, ¿correcto? ¿Ven? Ahora, solo hay una cosa que condene eso. Eso es incredulidad. ¿Ven ustedes? Eso no pone, aun si un hermano y yo fuéramos, ni siquiera estuviéramos capacitados para predicar el evangelio. Lo cual no estamos, solo por su gracia. Pero no importa qué fuéramos en su palabra. Él no tiene que permanecer fielmente con nosotros, pero él tiene que quedarse con su palabra, si puedes creer. Párrafo 71. Ahora, ¿cuántos allá en la audiencia van a orar por estas personas? Levanten sus manos. Yo quiero que ustedes miren allá. Allí es en donde van las oraciones, hacia el cielo por ustedes. Ahora todo rostro inclinado y todos orando mientras el hermano unge. Párrafo 72. Esperen un momento ahora. Tendremos esta oración congregacional por estos. Misericordioso Señor, ahora vamos adelante como tus siervos para cumplir el deber de ministros. Hay muchos aquí, Señor, en la línea que sin duda están muy, muy enfermos. Algunos de ellos están cerca de la muerte y algunos todavía están en sus asientos. Por ejemplo, la niñita que ha venido de Florida. Hay algunos aquí de Georgia y de diferentes lugares, de Indianápolis, algunos de allá de Ohio, reunidos en este pequeño grupo esta mañana. Han esperado aquí en hoteles y demás, esperando la hora en que se ore por ellos. Ellos han estado en las reuniones, ellos han visto tu mano moverse y obrar, y ahora aquí mismo el Señor quita la aflicción de San Nicolás y traeles el verdadero regalo de Navidad. Dales buena salud ahora mismo, Señor, porque ellos han venido creyendo. Y venimos parándonos entre ellos y el Señor Dios del cielo para hacer intercesiones por ellos, para orar y para hablar con nuestra propia voz en su favor. Que ninguno de ellos, Señor, falle en tener fe. Sabemos que la palabra lo dice. Sabemos que lo creemos. Ahora, Señor, que ellos lo crean y reciban lo que ellos han pedido. Ahora vamos hacia adelante como embajadores de Cristo, con todo este cuerpo de la iglesia, orando unánimes por su sanidad. Que así sea. Y cuando ellos se vayan, que ellos vayan con muy grande gozo porque la aurora ha venido sobre nosotros. Las luces reflectoras del cielo se han vuelto hacia nosotros. Vemos al resucitado Señor Jesús en su poder y gloria. Amén. Párrafo 73. Mientras ella está siendo ungida en el nombre del Señor Jesús, ponemos manos sobre ella y pedimos que su enfermedad sea curada por la mano del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Vayan y recíbanlo en el nombre del Señor Jesús. El ser ungido, que el nombre del Señor Jesús, pedimos que el deseo de su corazón sea concedido en el nombre del Señor Jesús. Siendo ungido con aceite, ponemos manos sobre nuestro hermano en el nombre. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido.
con este glorioso mensaje, la gran luz resplandeciente, servicio que ha sido realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de diciembre del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a tener el privilegio, el gran privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente mensaje titulado Fe, un servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de diciembre del año 1957. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 6. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Iniciando con la lectura del mensaje Fe, predicado el 29 de diciembre del año 1957. Párrafo 1. Ese canto otra vez. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Y no tenemos aquí el espacio de asientos adecuados para atender nuestro pequeño servicio. Y solo acomoda casi un par de cientos, me supongo, o un poco más. Y lamentamos que la gente tiene que estar de pie, pero me daré prisa enseguida y mis pocos comentarios que tengo que hacer. Y ruego que Dios les dé todo por lo que vienen aquí a consultar esta noche y llenar sus corazones con su bondad y su misericordia, pues realmente sé que esa sería su voluntad divina para que así sea. Párrafo 2. Lo primero que quiero decir es que se le extrañará mucho por aquí la partida de nuestra hermana Casey. Aunque era mayor, creo que en sus 80, y como día tras día, a través de la nieve y la lluvia, se dirigía a la iglesia del Dios viviente, fue un gran privilegio pararme junto a su cama la otra noche mientras se iba, y dije, ¿me conoce? Y ella, no sé si lo hizo o no, pero cuando dije, ¿conoce a Jesús? Ella asintió con su cabeza que sí lo conocía. Entonces yo estaba feliz al llamar a sus hijos, sus nietos, y creo que hasta sus bisnietos, al lado de su cama, y dije, esa es la manera para partir. Después de todo, debemos partir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. 3. Y entonces nuestra hermana Hall, el hermano William Hall, pastor de la Iglesia Bautista de Milton, el cual fue convertido recientemente al Señor en una de las reuniones hace unos cuantos años, y fue sanado de un cáncer grave cuando los doctores dijeron el mejor que se pudiera conseguir en esta parte del país. Y el doctor en New Albany dijo, él se está muriendo. Y él vino aquí y su esposa me llamó y dijo, hermano Billy, ¿vendrá a orar por Will? Se está muriendo de cáncer. Y fuimos a verlo y el cáncer era en el hígado y le había hinchado el hígado y él se había puesto amarillo y estaba casi inconsciente. Y le pregunté si le importaba que llamara a mi amigo doctor aquí en esta ciudad para contarle. Ese es el doctor San Adai. Muchos de ustedes lo conocen. Y el doctor San dijo, Billy, solo hay una cosa por hacer. Enviarlo a Louisville con algún especialista reconocido en cáncer. Y lo mandaron allá para un examen. Y por supuesto, el doctor allá no se lo diría. Así que llamó al doctor Adai. Y el doctor Adai me llamó y me dijo, Billy, tu amigo predicador morirá en 4 días. Dijo, él tiene 4 días más para vivir. Dijo, porque el cáncer se ha comido su hígado. Yo dije, doctor, ¿no hay nada que puedas hacer por él? Él dijo, Billy, no podemos sacar su hígado y que viva. Y dijo, si él es un ministro, él debería estar preparado para irse. Yo dije, creo que lo está. Así que fue difícil para mí ir a decirle a su preciosa esposa que el hermano Will Hall estaría muerto en 4 días. La familia Gruitt aquí está aquí sentada
los cuales son testigos de eso y muchos más. Y cuando fui y le dije a la señora Hals, Will morirá en 4 días. El doctor dice que su hígado está comido por el cáncer. 4. Entonces vine a casa y la mañana siguiente vine mucha gente a la casa. Viene mucha gente a la casa, ustedes saben, y tengo que salir solo un rato. Acabo de llegar de un tremendo viaje allá en Kentucky, donde estaba cazando. E iba a cazar ardillas esa mañana. Me levanté temprano y miré. No había nadie en la entrada de la casa. Así que fui y tomé mi viejo sombrero y el rifle 22 y comencé a salir. Y vi ahí una manzana colgada. Era la manzana de apariencia más horrible que he visto. Y pensé, ¿para qué puso Meda esa clase de manzana en la pared? Dura y comida por gusanos. Y me fijé que no estaba colgando en la pared, estaba en el aire. Y me arrodillé con mi viejo sombrero y el arma en mi mano. Y vi otra manzana y otra manzana, hasta que eran 5 manzanas ahí. Luego una gran manzana con rayas rojas descendió y dio 5 grandes mordiscos. Y solo cortó las manzanas en pedazos y se las tragó. Y pensé, ¿qué es esto? Y entonces el ángel del Señor, cuya foto ven ahí, se paró en la habitación y dijo, ve, dile al hermano Hall, así dice el Señor, él no va a morir. Él ha estado ahora enfermo 5 meses, pero en 5 días estará sano. Llamé rápidamente al doctor Adair y dije, él va a vivir. Él dijo, Billy, ¿cómo puede vivir y su hígado está comido? Yo dije, yo no sé, pero el Señor acaba de decir que él va a vivir y eso es todo lo que sé. Y él está viviendo hoy. Su esposa, me supongo de casi 75 u 80 años de edad, se fue para estar con el Señor hace unos pocos días mientras estaba en Kentucky. Dios dé descanso a su alma. Y la hermana Casey también, ambas han estado en esta iglesia y confraternizaron con nosotros. Cada hombre, sin importar qué tan joven o qué tan viejo o qué tan saludable, hay un día en que todos nos vamos a encontrar con Dios. Nos podemos preparar para eso. Párrafo 5. Ahora, esta noche, solo unos cuantos comentarios de la palabra bendita y eterna de Dios. Y me gustaría leer solo una porción de ella, encontrada aquí en el libro de San Marcos. En el capítulo 11 de San Marcos, quiero hablar sobre fe, solo por unos momentos, porque muchos de ustedes están de pie, se les acalambrarán las extremidades. Quiero comenzar en el versículo 20, quiero leer del diccionario griego original. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Párrafo 6. ¡Qué promesa bendita! Fe en Dios. Es una cosa asombrosa para mucha gente, y sin embargo debemos avergonzarnos de confesar que no tenemos fe en Dios. Primero, hay cobardes que mueren 10,000 veces mientras están aquí en la tierra, y un héroe nunca muere. Sus memorias permanecen por sus grandes hechos heroicos, y normalmente la gente que tiene fe es gente que tiene experiencia. La experiencia trae fe. Yo pienso que esa es la razón por la que la Biblia nos enseña. Jesús dijo en San Juan, el capítulo 3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, esa es una cita del original. En la versión King James dice, no puede ver. Pero la palabra no quiere decir ver, como ustedes miran con sus ojos. Quiere decir entender.
Ustedes no pueden ver el reino de todas formas. Deben entenderlo. Y Jesús dijo, el que primero no naciere de nuevo, no puede entender el reino de Dios. Entonces, nos conviene tener una experiencia antes de que la fe pueda lograr bastante. Por lo tanto, la gente debería ser salva antes. Primero, vengan a Dios y tengan una experiencia de salvación antes de acercarse a Dios para su sanidad. Eso debería. Obrará maravillas si usted puede solo creerlo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Glorioso momento, glorioso mensaje que vivimos. Continuamos con este mensaje fe. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 07 al 13. Sí, hermano, Dios te bendiga. El mensaje fe del año 57, 12-29, párrafo 7. Ahora, fíjese. Muchas veces en las escrituras tomaremos la famosa y antigua escena de Israel cuando estaba en problemas y hubo una guerra entre Israel y los filisteos. E Israel se había reunido en la ladera de la colina y se dispuso la batalla, pero ningún hombre era capaz de ir a la batalla porque en el otro lado de la colina el enemigo tenía un gran retador. Y como fue entonces, así es hoy, que cuando el pueblo de Dios comienza a avanzar para hacer algo, el enemigo siempre tiene un retador, desafiándolo por eso. Y este gran gigante casi prehistórico se paró ahí con dedos de 14 pulgadas, 35 centímetros, y una lanza en su mano del tamaño de un rodillo de telar. El retó a todo hombre de Israel a que viniera y peleara con él. Esa es la manera en que lo hace el enemigo cuando piensa que tiene la ventaja. Él no lo hará jamás cuando ve fe conquistadora, pero él lo hará solo cuando sabe que los tiene intimidados. Eso es cuando la iglesia no puede moverse, es cuando tiene el rodillo de telar sobre ustedes. Párrafo 8. Mientras tanto, en los ejércitos de los israelitas, Saúl, el gran guerrero, si había un hombre en todo el ejército que era más apto para poder ir a pelear con ese gigante, era Saúl. Primero, él era un guerrero bien entrenado. Él conocía todas las tácticas, cómo esquivar las lanzas y cómo derribarlas con su escudo. Y además de eso, él era cabeza y hombro sobre cualquier hombre en su ejército. Él era mejor físicamente para una competencia. Y él era entrenador de hombres. Pero como fue con Saúl en aquellos días, encontramos la misma cosa hoy entre la gente que va a la iglesia. Algunos de ellos, que son los eruditos mejor entrenados, tienen la menor fe en Dios a veces. Tienen PhD, IDDS, y tratan de explicarlo, o tratan de alejarse de la realidad misma de la fe en la palabra de Dios. Tratan de explicarlo de alguna otra manera, y es verdad, toda nuestra erudición y toda nuestra formación jamás nos pone en posición para hacer frente al enemigo. Se requiere fe en Dios para hacer eso, y solo eso. Párrafo 9. Pero si nos fijamos, mientras este gigante estaba haciendo gran alarde, este gran teólogo, como estaba ahí parado, bien entrenado para saber cómo pelear, pero él jamás había tenido una experiencia con Dios. Y es una pena hoy, al ver hombres y mujeres que han vivido en la iglesia, siendo traídos en la cunita y conocen muy bien la Biblia, pero jamás han sido testigos
de una experiencia con Dios. Lo que necesitamos es volver a la experiencia genuina, sentida del corazón, para saber en quién tiene fe usted. No algunos escritos, sino el Dios verdadero y vivo que ahora vive. Párrafo 10. Ahí y ahí, en medio de eso, detrás de los campos, Dios tenía un niño rubicundo llamado David, el cual él cuidaba las ovejas de su padre. Y mientras él cuidaba las ovejas, él obtuvo algo de experiencia. Y fue su padre quien lo envió a los ejércitos para llevarles a sus hermanos algunos pasteles de higos y pasteles de pasas. Y mientras estaba ahí, vio este gran gigante salir y hacer este gran alarde. Ahora, el pequeño David no era rival en lo absoluto. Primero, él solo era un jovencito. Y lo siguiente, era un tipo rubicundo, lo que quiere decir es que era un enano, como lo llamarían, y no era un rival en lo absoluto. Nunca había tenido una espada en su mano, tal vez nunca había levantado un escudo en su vida. No sabía nada sobre el entrenamiento militar, pero hay una cosa que sabía: él conocía a su Dios. Eso es lo principal. Él sabía en quién había creído. Párrafo 11. Y entonces cuando el gigante hizo este reto, David conocía otra cosa, lo que estaba bien y mal. A veces nosotros quienes vamos a la iglesia, parece que apenas tenemos la inteligencia espiritual para saber la diferencia. Si la sabemos, no actuamos diferente. Pero él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él sabía que estaba mal que ese filisteo desafiara a los ejércitos del Dios viviente. Así que dijo estas palabras: ¿me quieres decir que permiten que ese filisteo incircunciso se pare ahí y desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Qué reprensión para un ejército entrenado? ¿Qué reprensión es hoy una mujercita lavandera? Quizás no sepa sus ABCs, pero puede pararse ante un clérigo bien entrenado que diga: los días de los milagros han pasado, y desafía sus palabras diciendo: una vez estuve lisiada o enferma y ahora estoy sana. Ella pudiera no saber todos los pormenores de la teología, pero ella conoce a Dios. Después de todo, eso es lo que se requiere. Párrafo 12. Y ahí este pequeño David rubicundo, solo un joven con su pequeña capa de piel de oveja envuelto a su alrededor, se acercó ante estos hombres y les avergonzó. Él dijo: ustedes se paran ahí, el ejército entrenado del Dios viviente, y permite que ese filisteo desafíe a los ejércitos de Dios. Dijo: yo mismo iré a pelear con él. Oh, me encanta ese espíritu valiente en David. Y Saúl intentó educarlo y le puso su chaleco eclesiástico, pero no le quedó. Él dijo: quítame esto, yo no sé cómo decir amén de la forma que ustedes dicen, ni tampoco conozco su teología. Permítanme ir con lo que he tenido experiencia. Párrafo 13. Un amigo me dijo hace algún tiempo, dijo: hermano Branham, su predicación es en vano porque no hay tal cosa como sanidad divina. Yo dije: esta es una cosa, hermano. Usted nunca ha estado donde nosotros hemos caminado. Eso es todo, porque usted llegó tarde ahora para decírmelo. Ya lo hemos encontrado y testificado alrededor del mundo. El gran avivamiento del derramamiento del Espíritu Santo para producir señales y maravillas, para cumplir la palabra de Dios en estos días posteriores. Aleluya, amén, amén. Dios les bendiga. Párrafo 14. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continúe, hermano
Luis Miguel en los párrafos 14 al 19 de este glorioso mensaje, fe, mensaje predicado el día 29 de diciembre del año 1957. Prosiga. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 14. Y este muchacho se quitó estos títulos usados por él. Salió ahí y dijo, miren aquí está por lo que estoy saliendo. Yo sé que en quién he creído. Saúl no sabía nada sobre eso, aunque él iba a la iglesia cada sábado y pudo haber dicho todas las cosas religiosas como el resto de ellos. Pero nunca habían tenido una experiencia. ¿Qué pasó? David dijo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, cuando caminaba por los verdes pastos y por las aguas mansas, aprendí de un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y yo era responsable de las pocas ovejas de mi padre. Y un oso entró y agarró una y yo la maté. Y un león entró y agarró un cabrito y se lo llevó y lo derribé con mi honda. Y cuando se levantó, lo agarré por la quijada y lo maté. Él dijo, el Dios que entregó al oso y al león, cuanto más me entregará este filisteo circunciso en mis manos. Ciertamente él sabía de lo que estaba hablando. Tenía fe en Dios. Había tenido una experiencia al ver lo que Dios hizo. Por tanto, sabía que esa experiencia lo llevaría a la victoria. Oh, años después, cuando llegó a ser el rey de Israel, sin duda que llegaría a ser el rey por ser un tremendo guerrero. Pero cuando se hizo rey, tuvo una idea. Permíteme construir la casa del Señor. Y cuando el profeta Natán lo tomó esa noche y estuvo hablando con él, el Señor apareció a Natán. Él dijo, ve y dile a David, mi siervo. Yo sé que solo era una cosita rubicunda. Sé que está vestido de piel de oveja, pero lo tomé del redil y lo hice un gobernante sobre mi pueblo y le di un nombre como el de los grandes de los hombres de la tierra. Como Dios vio esa sinceridad de fe para creer en él basado en una experiencia de que él era el Dios viviente, ¿cuán poco fue para Abraham después de que había sostenido como viéndolo a él que en él era invisible, como después de que se encontró con Dios y tuvo una experiencia de hablar cara a cara con Dios, pudo llamar esas cosas que no eran como si eran, pues tuvo una experiencia, había hablado con Dios cara a cara. Eso es lo que necesitamos, es una experiencia personal con el Dios viviente, como es el que Moisés, después de tener 40 años de entrenamiento religioso por medio de su madre, como es que es teniendo 40 años de poderío militar en sus manos, de saber cómo batir una nación, cómo conquistar, decir, cómo conquistar, y le tomó a Dios 40 años para sacárselo, pero una vez allí a solas en el desierto, un día se encontró cara a cara con Dios en una zarza ardiente y estuvo muy mejor equipado en 5 minutos después de que hubo hablado con Dios que lo que habían hecho por él en los 80 años de enseñanza. Él fue un cobarde muriendo 1000 veces. Y después de encontrarse con Dios, deseó tener 1000 vidas para morir por Cristo. Estaba listo para ir. No había nada que pudiera detenerlo. Aunque no tenía ejército aún, su educación no era buena para él. No podía pelear, no tenía espadas, no tenía guerreros, ningún carruaje para refuerzos. Hasta donde el mundo supo, pero se había encontrado cara a cara con Dios. Es una experiencia de modo que tuvo a los ángeles armados de todas las eternidades parados tras él. Y Moisés fue con su esposa a horcajadas en una mulita y largos bigotes colgándole. Creo que 10.000 ángeles rodearon a lo largo de sus caminos polvorientos con él. Él tuvo una experiencia. Párrafo 18. Sucedió una vez en Dotán que cuando un joven sirviente de profeta fue con él a Dotán y mientras el profeta dormía, el gran ejército sirio vino y rodeó. Acampó alrededor de los grandes muros de Dotán y a la mañana siguiente, cuando despertó,
Nunca había tenido una experiencia, dijo. Cuando vio el gran ejército buscando a Elías, dijo, oh, padre mío, todo el ejército se ha juntado aquí y nos ha rodeado, están buscándolo. Eso no estremeció ni un poco a ese profeta anciano. Pudo haber sido cáncer, pudo haber sido tuberculosis, pudo haber sido apoplejía, pero eso no estremeció al profeta. Él lo miró y dijo, hijo, hay más con nosotros que los que están con ellos. Él dijo, solo puedo verlo a él. Y yo, él dijo, Dios abre sus ojos para que vea, dale una experiencia. Entonces se abrieron sus ojos y él vio, y todos los montes estaban llenos de carruajes y fuego y caballos de fuego alrededor de ese profeta santo. Él tuvo una experiencia, entonces no hubo más duda en su mente. Fue Sansón con la quijada de una mula, párrafo 19, que mató a 1000 filisteos. Porque tenía una experiencia en la que nació de nuevo. Él tenía una experiencia que era un nazareo, y Dios del cielo estaba con él. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 20. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje, fe, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Para continuar, hermana Janet, en los párrafos 20 al 24. Mil disculpas, creo que la hermana Janet no se encuentra. Voy a lecturar entonces en los párrafos de la hermana Janet. 20 al 24 dice, fue Felipe quien había visto a Jesús en experiencias anteriores, que fue y encontró a Natanael al otro lado de la montaña y dijo, ven y ve a quién hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y el hombre, siendo muy ortodoxo, dijo, ahora de Nazaret puede salir algo de bueno. Él dijo, ven y ve, porque él había estado con Jesús. Él sabía que había algo sobre el hombre que era más que un rival para cualquier cosa que el diablo pudiera levantar. ¡Oh, escuchen atentamente! Y mientras iban rodeando la montaña, Felipe comienza a hablar, y Natanael está hablando con él. Y le dijo, ahora cuando llegues ahí, lo he visto cuando Pedro llegó, y ni siquiera nunca vio a Pedro en toda su vida. Pero cuando él llegó ahí, él dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Conocía su nombre y supo quién era su padre. ¡Oh! Él no podía creer eso, pero Felipe había estado con él una vez, así que supo persuadirlo. ¿Cómo lo hizo él? Así que cuando llegó a la presencia de Jesús de Nazaret, entonces llegó a creer. Párrafo 21. Entonces cuando él lo vio, le dijo, él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él le dijo, maestro, ¿cuándo me conociste? Y él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora eso lo asombró. ¿Cómo pudo hacerlo? Pero Felipe sabía que se podía conversar a Natanael porque él había tenido una experiencia con Jesús. Ustedes saben, hay algo acerca de estar con Jesús que les da una experiencia. Estando donde él está, observando su obra, y entonces eso les da fe. Cuando tienen una experiencia, esa da fe. La fe se basa en su experiencia. Ahora, fíjense en esto. Ahora, cuando él llega, bueno, podemos verlos mientras comienzan a hablar el uno al otro mientras suben. Y él comienza a decirle lo que estaba sucediendo, y quién era él, y de dónde venía, y todo al respecto. Y entonces, tan rápido como él tuvo la experiencia, ¡oh, bendito sea el nombre del Señor! Cuando tuvo la experiencia de un milagro de Dios que había sido operado en él, entonces pudo creer, caer a sus pies y decir, Rabí, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Pero primero él tenía que verlo hecho. Él pudo tener fe en Dios después que Dios se había manifestado a sí mismo. Esa es la manera que Dios lo hace. Párrafo 22.
la mujer sobre la cual el hermano Nevi leía esta noche en la Biblia. Ella estaba sentada en el pozo o sacando su agua del pozo. Ella era una samaritana. Había sido enseñada que venía un Mesías que haría grandes señales y maravillas. Ella sabía un poco al respecto. Y cuando sumergían la cubeta en el pozo para sacar el agua, Jesús dijo, dame de beber. Y dijo, pues no tienes con qué sacarla. ¿Y por qué me pides de beber? Viendo que primero soy una samaritana, no tenemos tratos uno con el otro. Y demás, la conversación continuó. Más tarde, esto es lo que sucedió. Él descubrió dónde estaba su problema. Recuerden, primero ella salió allí para criticarlo como un judío. Pero él dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Y rápidamente, tan pronto como pasó eso, ella estaba perpleja en su mente. Recuerden, ella iba a una iglesia fría y formal. No supo qué hacer. Dijo, bien, ahora, Señor, percibo que eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará todas las cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Oh, qué experiencia! Yo soy el que habla contigo. ¿Y qué dijo ella? Entró corriendo a la ciudad con una experiencia de haber atestiguado que Jesús era el Hijo del Dios viviente, porque ella había visto un poder trabajando en él, que había realizado un milagro que le decía quién era y dónde estaba su pecado y dónde estaba su problema. Por lo tanto, ella pudo correr y decir, verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Venid, ve un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No será este el Cristo? Párrafo 23. Ahora, fíjense otra vez. En unos cuantos momentos, hubo una mujer que tenía un problema de flujo de sangre. Ella había llorado e intentado todo para recuperarse. No lo podía hacer. Ella presionó a través de la multitud y tocó el borde de su manto, pues ella creía. Ahora, observen, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella presionó porque la fe viene por el oír. Ella tocó su manto y dijo, eso me satisface, lo he tocado. Y se regresa entre la multitud creyendo en su corazón que algo sucedería. ¡Oh, si la gente de hoy solo pudiera entender eso creyendo! Y cuando tomó lugar, Jesús se volteó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, todos te han tocado. ¿Por qué dices quién me tocó? Él dijo, pero me debilité, estoy muy débil, virtud, fuerza, ha salido de mí, estoy débil. Y él dijo, bueno, ¿cómo sabes de eso? Y él buscó alrededor de la multitud. Ella pensó que estaba escondida, estaba ya atrás, escondida en la multitud. Y cuando Jesús volteó y la miró, él le dijo cuál era su problema y que había sido sanada. Y entonces fue que pudo caer a sus pies y confesar todo, después que había tenido una experiencia de su gran poder magnífico que le reveló que había tocado el manto, no solo de él, pero de aquel que vive por siempre, Dios Todopoderoso. Ciertamente así fue. Párrafo 24 por último. Ahora la gente en el día de Pentecostés fue cobarde y estaban en su aposento alto. Todas las puertas estaban cerradas. Estaban temerosos de los judíos. Pero cuando Dios vino en la forma del Espíritu Santo y bautizó a cada uno de ese grupo con el bautismo del Espíritu Santo y fuego, entonces fue que ellos pudieron ir a la calle. Y ese hombre quien maldijo en la presencia de Jesús unos días antes, pudo decir, varones judíos, y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ciertamente, después que había tenido una experiencia, antes que tuviera la experiencia, tuvo fe para creerlo. Pero después que la experiencia vino, la experiencia trajo los resultados. Ciertamente lo hizo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con este mensaje titulado Fe. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 25 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Fe del 29 de diciembre de 1957, párrafo 25. Ahora, aquellos a los que Jesús les habló allí con respecto a la higuera
Ahora, fíjense en solo un momento mientras terminamos. Un día mientras salía del templo, fue a un árbol para ver si podía hallar algo en este árbol. No había nada, porque no era tiempo de higos todavía, y no pudo hallar nada. Así que le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, nadie coma. Y al día siguiente, ellos nunca vieron nada diferente en la higuera de inmediato. No mostró resultado, ningún resultado físico. Ahora, aquí es donde quiero que lo entiendan. No mostró resultado, pero ¿qué dijo? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y en 24 horas al día siguiente, como al mediodía, ellos pasaron junto al mismo árbol y se fijaron allí que la higuera había comenzado a secarse. Y Pedro dijo, mira, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Párrafo 26. Ahora, observen lo que dijo Jesús mientras terminamos. Tened fe en Dios, ¿qué? Primero, Él les mostró su poder, mostró lo que podía hacer en una higuera, porque cuando le pedía algo al Padre, creía que recibiría lo que pedía. Entonces les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, sé levantado y échate en el mar, y no duden su corazón, sino crean que está sucediendo lo que dicen. Ustedes tendrán lo que dicen, ¿lo entienden? Aquí está el diccionario griego original. Vean, creed lo que dicen vendrá a suceder. Creed que lo que dicen vendrá a suceder. Pueden tener lo que dicen. Tengan fe en Dios. Crean que lo que piden lo reciben. Crean que ya sucedió y ustedes pueden tener lo que dicen. Ahora, acerca del monte siendo movido, quizás un pequeño grano de arena se comenzó a mover, pero de todas maneras, en los ojos de Dios ya ha tomado lugar. Si creen esta noche que no importa que esté mal con ustedes, si creen cuando le piden a Dios que obtienen lo dicen, pueden tener lo que dicen, tengan fe en Dios, pero primero Dios tiene que probarse a sí mismo a ustedes, que todavía es el mismo Señor Dios. Él todavía es el mismo Jehová poderoso. Ahora Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros las haréis también. Párrafo 27. Ahora para ustedes esta noche aquí en el tabernáculo, mientras comenzamos para tener la línea de oración, ¿cuántos de ustedes dirán esto? Si pudiera ver a Jesucristo obrar los mismos milagros y hacer las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo aceptaré a Dios en mi corazón y creeré que lo que sea que esté mal conmigo pasará tan pronto como se lo pida a Dios. ¿Lo creerán? Levantarían su mano, digan, Dios, yo creeré con todo, sin importar lo que es. Párrafo 28. Ahora, no hay nadie que pueda sanar. La sanidad es un producto terminado de Dios. Si alguien les dice que puede sanarlos, es un doctor. Si es un doctor y puede decirles que puede sanarlos, está equivocado. Donde hay un solo sanador, ese es Dios. Un doctor puede darles medicina, puede poner medicina en una llaga para matarle los gérmenes, de modo que se recupere. ¿Qué pasa? La medicina no sana. La medicina solo excluye las malas bacterias, mata las bacterias malas que matan al germen bueno, que lo matan a usted. Entonces la ciencia trabaja en diferentes venenos que ponen en su sistema para envenenar a ciertos gérmenes, pero que no lo envenenarán a usted. Eso es lo que la ciencia hace. En eso consiste la medicina. Es algo que matará ciertos gérmenes y no lo matarán a usted. Estos antibióticos matan a ambos en mayor medida. Así que, por lo tanto, esa es la razón que son difíciles de tomar, como la penicilina. A veces mata a la persona. Ahora, un doctor puede quitar una obstrucción. Él puede unir un hueso, pero no puede sanar. Dios es el que sana. Dios produce el calcio. Dios produce la multiplicación de células para construir su cuerpo, donde han removido el apéndice o algo semejante. Dios es el único sanador. Párrafo 29. Ahora, Jesús prometió que nos sanaría. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando oréis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es de ustedes, crean que ahora pasará. Ahora, cuando Él desplegó sus grandes poderes sobre la tierra,
Ahora, él no sanó a nadie hasta que el Padre le mostraba primero qué hacer. En San Juan 5:19, él dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego en San Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que primero ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que la Biblia dice? ¿Alguna vez leyeron eso en la Biblia? Ciertamente. Párrafo 30 por último. Ahora, cuando él hizo eso en su jornada aquí en la tierra, lo hizo en una ciudad. Ellos le creyeron, fueron sanados miles. Va a otra ciudad, lo hace, ellos le creen. Va a su propia ciudad, su propio hogar. Y cuando comienza a hacerlo, ellos dicen, ¿quién es este hombre? ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Cómo sabe operar estas cosas? Lo conocemos y la Biblia dice que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer muchas obras poderosas. Ahora, oro que si hay un pecador aquí esta noche, que cuando vea, si él lo hace, esta es mi ciudad de origen y este es el lugar más difícil en el que he luchado en mi vida. He estado con los hotentotes en África, he estado en India con los vudúes y todos los demás, y retado por sus médicos brujos y demás, y nunca he tenido que luchar para conseguir que el Espíritu Santo obre como he luchado en mi propia ciudad. Es exactamente correcto, no porque la gente no me ame, porque la Biblia es verdadera. De cierto os digo que no hay profeta en su propia tierra. Es en su propia tierra, sin honra, sino en ese lugar. Tiene que ser de esa manera. Ahora inclinemos nuestras cabezas solo un momento mientras oramos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje fe, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 35. Amén. Mensaje fe, párrafo 31. Oh bendito Señor, quien hizo los cielos y la tierra, los creaste con tu propia mano bendita. Te ruego, Señor, que seas bondadoso y misericordioso con nosotros esta noche, perdonando nuestros pecados y transgresiones. Te ruego que seas bondadoso con aquellos que están enfermos y necesitados. Concédelo, Señor. Y si hay pecado en nuestros medios, oh Dios eterno, perdónalo, pues en los próximos momentos tu palabra será encontrada correcta o errada, o se encuentra que es verdadera o que es un error. Dios todavía es Dios, o las escrituras están equivocadas. Señor, predicando esto, creyéndolo, sosteniéndolo en la confrontación, Señor, donde algo debe suceder. Debe haber, ya sea, Dios debe probarse verdadero o sí a sí mismo, o la gente tiene derecho a decir, tengo que verlo primero. Pero Señor, la gente nació en pecado, formada en iniquidad, como todos somos. Vinimos al mundo hablando mentiras. Entonces sabemos, Señor, que el Dios misericordioso seguramente nos tendrá misericordia y nos ayudará. Querido Dios, oramos esta noche por cada individuo aquí, que tu espíritu repose sobre ellos, perdona nuestros pecados y aleja nuestras maldades, y que reconozcamos ahora mismo al Señor Jesús como nuestro bendito Salvador, y que su espíritu sea bondadoso. 32. Ahora, Padre, está escrito en la palabra, por los labios de nuestro propio Señor y Salvador, tu Hijo, que ha sido dicho de esta manera, las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Tú hiciste una promesa de que los hijos incrédulos de Adán jamás serían capaces de verte más después de que dejaste la tierra, pero que el creyente te vería en poder y demostración en cada generación. Creemos eso, Señor,
y creemos que estamos viviendo en los últimos días de la dispensación gentil, que pronto se cerrará. Y tú has levantado estas obras poderosas para que los gentiles no tengan excusa. Te has fotografiado con nosotros como el gran pilar de fuego que guió a los hijos de Israel. Y qué fenómeno eso es. Y verte, si solamente fuera el cuadro solo, pudiéramos decir, bueno, pudiera haber sido tal y tal, aunque el mundo científico dijo que era verdadera. Pero cuando vemos al Espíritu descender, manifestar y hacer las cosas que Él hizo, entonces estamos obligados a creer que es el Señor resucitado. Amén. 33. Ayúdanos esta noche, Señor. Somos un pueblo destinado a la eternidad. Tenemos nuestras cabezas hacia el polvo de donde nos tomaste y estamos en nuestro camino de vuelta rápidamente. Este poco tiempo de preparación es para nuestras almas. Amén. Señor, sea ahora bondadoso. Y mientras tu siervo está de pie, oh Dios, tengo fe para creer que Dios no puede mentir, que Él mantendrá su promesa. Él debe hacerlo para ser Dios. Señor, mientras mi edad se arrastra y no sé cuánto más tengo para estar aquí, ruego, Dios, que me des grandes experiencias, aún más grandes de lo que han sido hechas, si es posible, que la gente sepa y experimente que la palabra viva de Dios es parte de Dios y que toda persona esté sin una excusa esta noche cuando nos vayamos de aquí. Si ellos te dan la espalda, concédelo. Salva las almas y sana al enfermo, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Párrafo 34. Gracias por su atención. Sé que los he retenido un poco más. Simplemente me encanta esa buena palabra antigua. Yo nací en ella. Quiero morir con ella. El lugar al que quiero ir está aquí detrás de la plataforma, como ir a casa para encontrar a Dios. Si tuviera 20 vidas para vivir o 100 vidas, quiero cada una de ellas para el Señor Jesús. Incluso si no hubiera un cielo al cual ir después, todavía quisiera servir al Señor Jesús por la paz y la satisfacción que tengo al saber que Él vive. Y porque Él vive, puedo vivir también. Párrafo 35. Ahora, si me parara aquí esta noche para decirle a este grupito de gente que tengo poderes para sanar a alguien, ustedes sabrían rápidamente, o la gente que conoce la Biblia, sabría que estaría engañando. Yo no tengo poderes para sanar. Tampoco no hay ningún hombre en el mundo que tenga poderes para sanar. Es solo por medio de Cristo y su fe en la obra terminada. Todo pecador puede ser salvo ahora mismo. ¿Por medio de qué? ¿Porque Jesús desciende y le salva ahora? No, porque Él lo salvó cuando murió en la cruz por usted, en el Calvario. Fue consumado todo el plan de salvación y por su sanidad. Es su fe personal en el Dios viviente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, fe. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 36 al 40. Sí, hermano, Dios le bendiga. Párrafo 36. Ahora, yo me he parado con el Corán en una mano y la Biblia en la otra, ante cientos de miles de mahometanos, y dije, una tiene que estar correcta y la otra equivocada. No importa lo que diga el hombre, si no puede respaldar lo que está hablando, miente. Y si Jesucristo prometió que su iglesia haría las mismas cosas que él hizo y no lo respalda, hay algo equivocado. Él no fue el Hijo de Dios. Pero si él lo respalda, entonces el mundo está sin excusa
Eso es correcto. Él está obligado a guardar su palabra y ustedes están obligados a él. Ustedes no pertenecen a ustedes mismos. Él murió para redimirlos y es a ustedes a quienes está buscando para volver a aquel que los ha redimido. Párrafo 37. Si pudiera esta noche, yo sanaría a cada persona aquí. No tengo poder para hacer eso. La única manera que un ministro pudiera hacerlo, predicar la palabra. La fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y la palabra también dice que en los últimos días habrá, a través de la edad de la iglesia, habría primero apóstoles, los cuales son misioneros. Segundo, profetas. Después de eso, maestros. Y luego, dones diferentes que estarían en la iglesia para manifestar y demostrar su presencia. Párrafo 38. Ahora, mi contienda es esta. Si hubiera extraños aquí, no vengo lo suficiente a mi... No vengo lo suficiente a mi propia iglesia para saber quién viene aquí. Este es un tabernáculo pequeño. Ustedes, visitantes, donde me crié, en mi primer y único pequeño tabernáculo, es en esta ciudad aquí en que he vivido entre la gente. Si ustedes son extraños con nosotros, pregunten a alguien en la ciudad. Vayan a la estación de policía con el alcalde de la ciudad y con quien sea. Averigüen si algún cristiano aquí ha visto alguna vez estas visiones fallar. No puede fallar. Es Dios. Vean, es Dios. Y justo al otro lado del río, hace muchos, muchos, muchos años, cuando estábamos bautizando a los de mi primer pequeño avivamiento, ahí donde este ángel del Señor aquí bajó y se posó sobre donde estábamos, y me dijo, este mensaje irá alrededor del mundo y comenzará un avivamiento que barrerá el mundo y será justo antes de la venida de Cristo por segunda vez. Párrafo 39. Y cuando el hermano Davis, el doctor Robbie Davis, muchos de ustedes lo conocen, quien me ordenó en la iglesia bautista cuando dijo que tuve una pesadilla. ¿Cómo yo, con séptimo grado de educación, iría y predicaría a reyes, potentados y monarcas alrededor del mundo? No puedo decirles, pero Dios así lo dijo y lo creí. Y Él me ha permitido vivir para verlo, que ha sido hecho y ahora un gran avivamiento. Los fuegos de avivamiento están ardiendo en cada monte alrededor del mundo, esperando por la venida del bendito Señor. Grandes precursores de estas cosas. Hay un gran precursor en el mundo hoy, evangelismo, tal como Billy Graham, igual como Juan el Bautista, que van adelante surcando las cosas y hasta poniendo el hacha en la raíz del árbol. No haciendo milagros tampoco Juan, pero predicó la palabra. Párrafo 40. Pero inmediatamente después, Él viene, el Señor Jesús, no un tremendo predicador, pero realizando señales y maravillas. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crea las obras. Entonces dijo, no puedo yo hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. ¿Y qué hizo? Él le dijo a la mujer de sus pecados. Le dijo a Felipe dónde estaba antes que Natanael. Natanael, dónde estaba antes que Felipe lo llamara, orando bajo un árbol. Le dijo a Pedro cuál era su nombre. Le dijo a la mujer con el problema de sangre cuando tocó su manto. Todas estas cosas. Y él dijo, las obras que yo hago,
vosotros las haréis también, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Una mujer tocó su manto y él se debilitó. No hubo nadie más que lo tocó, hasta donde sabemos. Eso es todo lo que tenemos. La Biblia tiene todo lo que tenemos para basarnos. Pero ahora lo podemos ver hecho vez tras vez por medio de pecadores salvos por gracia. ¿Por qué? Porque su palabra dijo, mayores que estas haréis. Párrafo 41. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje fe predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 29 de diciembre del año 1957. Continuamos, hermano Luis Miguel, en los párrafos 41 al 45. Confirme, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga, hermano. ¿De qué párrafo, hermano? Ya les bendiga, hermanos. Párrafo 41. Ahora, ¿él murió? Sí, él se levantó de nuevo y está vivo esta noche. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no produce fruto, ella santifica las ramas y las ramas llevan fruto. Él no tiene manos sino las mías y las suyas. Él no tiene ojos sino los míos y los suyos, porque ha regresado en espíritu el pilar de fuego, el que guió a los hijos de Israel. Fue el ángel del pacto, Jesucristo. La Biblia así lo dijo. Cualquier lector de la Biblia sabe eso. Y él dijo, vengo de Dios y voy a Dios y regreso a Dios. Ustedes dicen, volvió el aquel pilar de fuego. Absolutamente, lo dice así la Biblia. Sí, señor. Pablo, un poco después de su resurrección, lo encontró en el camino a Damasco como esa misma luz brillante que apagó los ojos de Pablo. Y nadie la vio sino Pablo. Una realidad para unos y para otros, y no para otros. Sé por una experiencia que el mismo Señor Jesús no está a los pies de donde estoy amparado ahora mismo. Eso es correcto. Las visiones vienen y ustedes las ven, y era tan brillante hasta que apagó sus ojos. Él dijo, Señor, Señor, él dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, la luz. Aquí está él en los últimos días haciendo las mismas cosas, los mismos frutos. Un espíritu testifica de sí mismo cada vez. Si hace eso esta noche en esta pequeña iglesia, cuando ustedes están aquí parados con los pies y extremidades adoloridos, yo oro que él tendría que hacerlo una vez. Una vez sería suficiente. Somos gente que va a tientas en la oscuridad. Queremos pensar diferente, pero no lo somos. Nosotros vemos esas cosas. Jesús dijo en la Biblia habla de él. Dijo esto, tienen ojos y no ven, oídos y no pueden oír. Aunque él ha hecho muchos milagros, aún no pudieron creerlo. Ven lo que digo, despiertan ahora rápidamente. Si el Señor Jesús realiza estas cosas, entonces él es Cristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que lo concede ahora, él quiere estar agradecido con él mientras oramos. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, ahora el resto de ello está en tus manos. Señor, este es un pequeño mensaje acortado por la dificultad. La gente con sus espíritus incómodos por estar de pie, los pies dolientes de la gente y la gente enferma o llorando es muy difícil, pero oro, Señor,
Pero oro, Señor, que de algún modo de algún modo o de alguna manera, les lleves el mensajito a ellos, esos hombres que tienen fe, que creen que tú prometiste todas las cosas que son posibles. Aquellos que tocaron el manto de nuestro Señor, se nos ha enseñado el Nuevo Testamento que Él todavía es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Él todavía puede hablar, todavía está vivo y somos su vid o sus ramas que están conectados en la vid. Entonces ven, el Espíritu Santo habla y danos luz, danos sanidad, danos perdón de nuestros pecados y haznos tu pueblo. Pues pedimos esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. No sé cómo pararemos a los enfermos. No podemos ser demasiados de una vez. Veamos tarjetas de oración ahora. Hay dos muchachos más que vienen a repartir tarjetas, Jen y Leo. Nunca llegaron y no dieron demasiadas tarjetas. Pienso que Billy tenía cuántas, solo tenía 50. O sea, no tienen que tenerlas, pero claro, solo se mezclan algunas y podemos subir unos cuantos aquí arriba. Hasta aquí. Ahora, ¿qué fue eso? Del 1 al 50. Eran casi del 1 al 50, como lo hacen ellos y bajan y bajarán las tarjetas entre ustedes y las mezclarán espacio en blanco en la cinta. Solo hablaré simplemente para contactar. Si se pone de pie de esta manera, porque creo que la voz no llega muy bien en este pequeño micrófono aquí, si el Espíritu Santo se revela por lo que usted está aquí, como la mujer en el pozo, quien vino al Señor Jesús y dijo las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. Y si él revela lo que usted quiere de él, lo que usted quiera, ¿cuál es el problema? Creería que fue él, lo haría. Sabrían que tendría que venir de un poder sobrenatural. Ahora, si yo dijera, dama, usted quiere algo de dinero, porque usted tiene una deuda que pagar, usted lo va a conseguir. Ella tuviera derecho de dudar eso. Si yo dijera, usted está enfermo y usted iba a sanar, ya tuviera derecho de dudar eso. Ella no sabría. Pero si el Espíritu Santo va atrás de su pasado y muestra algo que ella ha estado haciendo, algo que ella sabrá si eso fuera incorrecto o no, ella será el juez de eso. Ven, dejemos que él que sea la juez. Vean. Ahora, hermano Branham, ¿qué dijo que está haciendo después de predicar así? Y aquí en mi iglesia local estoy esperando que esa unión descienda, ese espíritu bendito para ungir, y confío que lo hará para la gloria de Dios. Párrafo 46. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Luis Miguel. Dios le bendiga y bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos, que ha sido muy saludable tener compañerismo con ustedes para la honra y gloria de Dios. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje Fe, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 29 de diciembre del año 1957. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, entrar en la escena de tu palabra, en la escena del profeta de Apocalipsis 17, que estaba en misterio, Señor. Pondremos énfasis en eso, porque ese es el mensaje de la hora, oh Padre. Y tú en esta tarde nos diste una instrucción perfecta, donde es tan claro, Señor, donde dice fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Fe es la sustancia de las cosas que no se ve. Gracias, Padre amado, por estas claras prédicas de aquel profeta mensajero que nos reveló todos los misterios, Padre amado. Estamos en esta tierra por poco tiempo, Señor, en este espacio llamado tiempo. Y ha llegado tu mensaje de la hora. En la Biblia dice en 2 Corintios 5:1, pero si sabemos que si nuestra morada terrestre
este tabernáculo se deshiciera. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, glorioso Padre Celestial, entonces, mientras estamos aquí en esta tierra, permite, Señor, comernos del libro, porque esta es la promesa de este último tiempo, Señor. Comernos del libro para llenarnos de tu palabra y entrar directamente en la cena de tu palabra, así como hace 4000 años, 2000 años atrás, en el tiempo de Noé, ellos entraban al arca para ser salvos y 8 almas fueron salvas. Ahora, como dice tu palabra, Señor, como fue en los días de Noé, así será en la segunda venida, la llegada del Hijo del Hombre. Entonces, permite entrar rápidamente a tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta tarde y noche que nos has permitido juntamente con vuestros hermanos unirnos para este compañerismo y tener un alimento muy especial, oh Padre. Muchas gracias. Y hay un día más, estaremos nuevamente contigo haciendo este compañerismo, Padre. Mientras tanto, Señor, guíanos cada paso que damos, Señor. Tú controlas cada partícula de un átomo, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, en cada momento, en cada instante, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Amén, hermano. Dios les bendiga. Shalom. Todos. Amén. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermano Luis Miguel, hermana Margarita. Dios le bendiga. Hermana Rosalia. Hermana Victoria. Dios le bendiga. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos.